Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Star Media, la importante distribuidora y productora rusa, se lanza a la conquista del mercado internacional. Entrevistamos a Vlad Ryazhin, CEO de la compañía, que nos habló acerca del estreno de su producción en inglés Mata Hari para 2016 y la búsqueda de productores y distribuidores internacionales para su nuevo catálogo de proyectos en inglés. And this is our first English speaking project, but not the last. We are looking for partners and co-producers for another our four English-speaking big series. Además, entrevistamos a Javier Van de Kutter, autor y director de La Celebración, unitario de ficción de la productora argentina Underground Producciones, nominada a los Emmy Internacionales 2015. Van de Kutter habló acerca del proyecto y de los desafíos de escribir ficción en tiempos de Netflix. El formato de Televisa Mini-Me, lanzado en la última edición de MIPCOM, será adaptado por la cadena Telecinco. España se convierte así en el primer país en adaptar el formato, vendido ya a más de 20 territorios. Según un nuevo estudio de The Diffusion Group, la caída del visionado en directo impulsará a Facebook como la principal plataforma de Social TV, destronando así a Twitter. Según el estudio, el futuro de Twitter y Facebook como plataformas de Social TV estaría íntimamente relacionado al visionado en directo, razón por la cual, si el visionado en directo cae, Twitter también. La TV paga en Brasil alcanzará los 28 millones de hogares para 2018. Así lo aseguran datos publicados este lunes por la consultora Dataxis. Esta cifra representa un aumento de 30,7% en comparación con 2015 y una penetración del 40%. Por este y otras noticias, visítanos en todotvnews.com.